Vamos a comenzar ahora el capítulo 5. Trataremos el producto escalar la métrica, la distancia y la norma de los vectores en un espacio lineal. El primer ejemplo que vamos a ver es muy sencillo. Se trata de la distancia que vería una persona caminando en una malla de calles cuadriculada, como el ensanche de las ciudades de Madrid o de Barcelona. Tomemos aquí, por ejemplo, el barrio de Argüelles Vallehermoso, cerca de la Complutense. E imaginemos que queremos ir desde la esquina de Hilarión Eslava con Fernández de los Ríos. A la esquina de Guzmán el Bueno con CEA Bermúdez. Como podemos ver, la unidad de medida natural es la manzana. Caminamos tres manzanas hacia la derecha y luego caminamos tres manzanas hacia el norte. O cogemos un taxi y va por la cuadrícula y recorre seis manzanas. Y de manera natural, la distancia que tenemos que esperar caminar aquí son seis manzanas. Esta distancia, la distancia del taxista o la distancia del ensanche, no coincide con la distancia euclidea. La distancia del ensanche es igual a las manzanas que recorremos hacia la derecha, delta de X1, más las manzanas que recorremos hacia el norte, delta de X2. Sin embargo, la distancia Euclidea, la que nos daría el teorema de Pitágoras, es la raíz de delta X1 al cuadrado más delta X2 al cuadrado, que sería la distancia en línea recta entre los dos puntos. Pero claro, un pájaro podría volar cubriendo esa distancia, una persona caminando no, por los bloques de edificios que están en medio. Vista esta distancia que tenemos que recorrer y con la que se tienen que hacer los cálculos en esta cuadrícula, nos puede convenir generalizar el concepto de distancia para que no sea solamente el camino recorrido a lo largo de la línea recta que une dos puntos. Veamos un ejemplo rápidamente: ¿Cuál es la distancia entre 1, 2 y 5, 5? Primero la distancia euclidea. Entre el punto 5,5 5 y el punto 1, 2, tenemos que sustraer los dos vectores. Y obtenemos 5 menos 1 y 5 menos 2. El teorema de Pitágoras nos dice que para componer la distancia de euclidea debemos sumar los cuadrados y obtener la raíz de estos números. Que claro, es la raíz de 16 menos, más 9, que es igual a 5. Sin embargo, en el ensanche lo que tenemos que hacer es tomar el módulo, el valor absoluto de 5 menos 1 y de 5 menos 2, que son 4 y 3, y sumarlos. Y la distancia es 7. Luego, efectivamente, como es natural, difieren. Bueno, pues vamos a generalizar entonces la función distancia para que pueda cubrir estos dos casos y muchos más. Vamos a tomar un conjunto x y fijémonos que no lo llamo v ni e. Este x no es necesariamente un espacio vectorial. Va a ser un concepto geométrico más general que un espacio vectorial. Es decir, que posiblemente los puntos en x no correspondan a la cabeza de vectores que se pueden sumar o que se pueden multiplicar por escalares. Bueno, pues en este conjunto x vamos a, a definir una distancia d, una función. Que va de x por x a r. Bien, en realidad, como veremos enseguida, va a r más, en el intervalo semiabierto que va de 0 a infinito. Los números reales no negativos. Toma dos puntos, x en el primer espacio, y en su copia, xy, y nos devuelve d de xy, que es simplemente la distancia entre x y. y. Bien, ¿es una distancia si satisface. Primero, d de xy es igual a d de yx. Es una propiedad de simetría bajo intercambio de sus dos argumentos. Segundo, d de xy es positiva o cero. Pero si es cero, entonces los dos argumentos son iguales. Es decir, la, el único par de puntos que están a distancia cero respecto a sí mismos son los puntos que son iguales. Y tercera, la desigualdad triangular. Los lados de un triángulo están organizados de manera que ninguno de los dos lados tiene longitud mayor que la suma de los otros dos. Es decir, la distancia entre x y z tiene que ser menor o igual que la distancia entre x y y, y la distancia entre y y z sumadas. A eso le llamamos desigualdad triangular. Y por cierto, memorícenla porque va a aparecer mil veces de aquí al final de su grado en física. Bien, debería notar aquí que en teoría de la relatividad utilizamos una función métrica de ese cuadrado que solamente satisface el primero de estos axiomas, el de simetría. La métrica anterior de la relatividad puede tomar valores negativos, así que no es no negativa, puede ser positiva, cero o negativa, y además no satisface la desigualdad triangular. Respecto al segundo punto, ¿por qué no es positiva definida? Es porque los intervalos de género espacio y género tiempo tienen distinto signo. Si nos movemos en la dirección espacial, recogemos un menos, si nos movemos en la dirección temporal, recogemos un más. Y respecto al tercer punto, la desigualdad triangular. Lo vemos en este boceto. Si avanzamos en la dirección temporal, recogemos un delta s cuadrado positivo, pero si trazamos el triángulo desplazándonos a lo largo de dos rayos de luz que tienen delta s cuadrado igual a cero, la suma de los otros dos lados del triángulo es cero, de manera que un lado es, según este delta s cuadrado, más largo que los otros dos. Muchas veces, para evitar confusión, en lugar de llamar a esta cantidad distancia, la llamamos, la llamamos intervalo. Intervalo de tiempo propio. Vamos a ver cómo la distancia del taxista en el ensanche satisface estos axiomas. La distancia euclidea la dejamos para algo más adelante cuando tengamos el producto escalar y entonces será tan sencillo que no merece la pena quebrarse la cabeza ahora, ¿de acuerdo? Primero la simetría. La distancia en el ensanche entre los puntos x y y es la suma de lo que cambia la coordenada de x1 en valor absoluto más lo que cambia la coordenada de x2 en valor, en valor absoluto restando las coordenadas x y las coordenadas x2 de esos dos puntos. Esto es lo mismo que el módulo de x1 menos y1 más el módulo de x2 menos y2. Pero claro, el módulo de la diferencia es un número positivo que no atiende al signo de lo que hay dentro del módulo, de esa diferencia. De manera que el módulo de x1 menos y1 es igual al módulo de y1 menos x1. Podemos cambiar el orden. Y lo mismo para la otra coordenada. Pero esto es... Delta X1 y delta X2 tomados en sentido contrario, no desde x hasta y, sino desde y hasta x. Los sumamos, y eso es la distancia que vería el taxista en el ensanche de y a x, es decir, la misma que antes, pero cambiando los argumentos, por tanto, es simétrica. Vamos con la no negatividad, o la, para no decir todo el rato, no negativo, es un poquito cacofónico. También podemos decir que es positiva semidefinida. No podemos decir positiva definida porque puede ser cero, pero para los casos en que puede ser positiva o cero, utilizamos positiva semidefinida. Es evidente. Tomamos x1 menos y1 en módulo, más x2 menos y2 en módulo, y ese número tiene que ser positivo cero porque el módulo de un número real o complejo, en este caso real, no puede ser negativo. ¿Y si la distancia es cero? Pues entonces, claramente, como estamos sumando dos números positivos o cero, para que la distancia sea cero, ambos tienen que ser cero. Así que x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2. Pero eso quiere decir que los dos puntos son iguales. Así que sí, es positiva semidefinida. ¿Y la desigualdad triangular? Tenemos que ver si d de x, z es menor o igual que d entre x y más d entre y y z. Bueno, esto lo podemos escribir en términos de las coordenadas eh, cartesianas en la malla. Eso es lo mismo que decir que el módulo de x1 menos z1 más el módulo de x2 menos z2 es menor o igual que la suma de módulos correspondientes que vienen de la distancia de x, y de la distancia de y y z que tenemos en el lado derecho. Bueno, aquí habría que analizar con cuidado el signo de cada par dentro de uno de estos módulos. Resulta ser cierto, pero vamos a ver la demostración de manera gráfica, que se entiende de inmediato. Ponemos aquí el ensanche en la esquina de... Cerca de Moncloa, de Hilarión, Eslava con Fernández de los Ríos, a la esquina de Cea Bermúdez con Guzmán el Bueno, que habíamos dicho que tenía distancia 6. Bueno, pues este va a ser el punto X y este va a ser el punto Z, el inicio y el fin del recorrido. Y ahora queremos pasar por un punto intermedio Y. Pues es muy fácil. Si Y está dentro del rectángulo, simplemente doblamos el camino, son todos equivalentes dentro del rectángulo, pues doblamos el camino para que pase por Y. E igualmente la distancia son 6 manzanas. Simplemente de camino de un punto a otro hemos parado en nuestra panadería favorita. Sin embargo, si Y, el punto intermedio, está fuera del rectángulo en cualquier dirección, vamos a tener que salir del rectángulo y luego volver a entrar o por lo menos alcanzar su borde y desplazarnos por el borde. De manera que en ese caso la suma de distancias va a ser mayor. Van a ser las 6 manzanas que necesitamos para ir de X a Z más la distancia que necesitamos para salir del rectángulo y para volver a entrar que están aquí marcadas en rojo. Con lo cual si y está fuera del rectángulo, la distancia entre x y más la distancia entre y y z es mayor que la distancia entre x y z. Y si está dentro del rectángulo son iguales. Por tanto, podemos decir que efectivamente se cumple la desigualdad triangular. Son mayores o iguales. Aunque en este caso el dibujo del triángulo no tiene mucho sentido, porque solo nos podemos mover a lo largo de los ejes coordenados y en paralelo a ellos, pero no podemos cortar en ángulos cualesquiera. Bueno, pues un conjunto de puntos equipado con una función distancia es un espacio métrico. O si queréis, lo podemos llamar un espacio geométrico. Pero no es necesariamente un espacio vectorial. Puede que no podamos sumar puntos o multiplicarlos por números. Por ejemplo, este espacio del ensanche no es vectorial sobre R. Si tomamos un punto cualquiera X y lo multiplicamos por un número, Raíz de 79, que no es entero, salimos de la malla. Ese número probablemente haya caído en mitad de un edificio, así que no es un número que pueda alcanzar el paseante ni el taxista. Aunque X esté en la malla, raíz de 79X está fuera de ella. Por tanto, no es un espacio vectorial. En un espacio vectorial siempre puedo multiplicar un vector por un número y recuperar otro vector en el mismo espacio. Sin embargo, si sí podemos convertir un espacio con vectorial en un espacio métrico de estos con una distancia, para ello tenemos que equipar el espacio vectorial con el concepto de norma o longitud. Así que vamos a definir una función norma que va del espacio vectorial a los números reales. Toma un vector v y nos devuelve su norma, norma de v. Por cierto, ¿por qué los reales? Porque las longitudes son números reales, no complejos. Así que aunque el cuerpo k sea el de los complejos, aquí tomaremos los reales. De hecho, vamos a tomar los reales no negativos enseguida para que una función sea una norma tiene que satisfacer estas propiedades primero no negatividad la norma de v es mayor o igual que cero y si v es 0 el vector es cero si la norma de v se anula el vector se anula la segunda propiedad que tiene que satisfacer es la homogeneidad para todo número en el cuerpo y para todo vector en el espacio vectorial la norma del vector dilatado por lambda tiene que ser el módulo de lambda por la norma de v es decir, si cojo un vector cuyas coordenadas son multiplicadas por 7, la norma queda multiplicada por 7. Si tomo un vector cuyas coordenadas quedan multiplicadas por menos 5, eso quiere decir que he dilatado el vector a un factor 5 y le he dado la vuelta. Eso es el signo menos en las coordenadas. Le hemos aplicado la operación de paridad. Bueno, pues la norma no se ocupa de ese signo, solo se ocupa del 5. Eso es este módulo de lambda. Y la tercera propiedad es la desigualdad triangular. Para todo, es, para todo par de vectores x y y en el espacio v, la norma de x más y tiene que ser menor o igual que la norma de x más la norma de y. Vamos a ver algún ejemplo. La norma evidente es la Euclidea, que es simplemente norma de x igual raíz de la suma de las coordenadas cartesianas x y al cuadrado. Sigo aplazando la discusión de las propiedades de esta norma, ¿eh? el que lo es y que de ella se infiere una distancia lo, lo entenderemos de inmediato un poquito más adelante. Vamos a ver un ejemplo distinto. Para las funciones f que van del intervalo a b en los reales a los reales, es decir, funciones reales de una variable real en el intervalo a b, f de x, que ya sabemos que forman un espacio lineal de la primera parte del curso, podemos sumar funciones y podemos multiplicarlas por números, pues en esas funciones vamos a definir la norma f sub 1 como la integral entre a y b del módulo de f de t diferencial de t. ¿Qué quiere decir este 1? Pues simplemente que la función f aparece elevada a 1 dentro de la integral. Podría haber aparecido elevado a otro número. Ya veremos más adelante otras normas, f sub 2, f sub n. Bien, ¿es no negativa? Obvio. La integral de una función positiva, como es el módulo de cualquier función, pues es positiva. Y si la función es cero, la integral es cero, y al revés. ¿Es homogénea? También es obvio. Precisamente porque la función aparece elevada a orden 1, si la multiplico por un número, pues sale el, el número tomando su módulo, claro. Y como la integral es lineal, pues queda el módulo de lambda por la integral de f que es precisamente el módulo de lambda por la norma de f, o sea que cumple la propiedad de homogeneidad. ¿Y la desigualdad triangular? Vamos a verlo. Debemos demostrar que f más g tiene que tener una norma más pequeña que la norma de f más la norma de g. Para ello tomamos la integral del valor absoluto de la suma. Bueno, pero dentro de la, del valor absoluto, f y g están sumadas directamente con su signo. Así que puede que en partes de la integral se sumen y que en partes de la integral se cancelen. Y si hay esas cancelaciones, el resultado de la integral va a ser más pequeño que si hubiéramos sumado el módulo de las dos funciones. Porque entonces siempre sumarían en positivo. El integrando sería mayor. Y si las dos funciones siempre son positivas, entonces los dos lados de la integral son iguales. Pero en cualquier caso la desigualdad menor o igual se respeta. Bien, lo que queda es muy sencillo. La integral es lineal. Así que la suma del módulo de f más módulo de g integrado es lo mismo que integrar el módulo de f y luego sumarle la integral del módulo de g. Y eso es lo mismo que la norma de f más la norma de g. Así que hemos demostrado que efectivamente se cumple la desigualdad triangular. Bueno, pues esta función del espacio de funciones a r que técnicamente son funcional, a las funciones sobre un espacio de funciones las solemos llamar funcionales, pues efectivamente es una norma. Así que en general podemos convertir cualquier espacio vectorial normado, cualquiera de estos espacios vectoriales equipados con una norma en un espacio métrico con el concepto de distancia entre vectores. Esto es nuevo. Hasta ahora hablábamos de la suma de vectores, de la diferencia de vectores, del producto de vectores por escalares. Ahora tenemos una función más que nos da de dos vectores un número. Es una estructura algebraica nueva. Bueno, pues la distancia entre dos vectores es la norma de u menos v. Tomamos la diferencia de los dos vectores en el espacio lineal, eso existe siempre, por linealidad del espacio precisamente. Podemos sacar su norma, acabamos de definirla, como sea. En cada espacio definiremos la norma correspondiente siempre que satisfaga esos axiomas n1, n2 y n3. Bueno, pues a partir de ella podemos definir la distancia entre dos vectores. Es evidente que esta distancia entre vectores inducida por la norma satisface en efecto los axiomas de una distancia. Vamos a verlo. Axioma de 1, la simetría. La distancia entre x e y hemos dicho que es la norma de x menos y en el espacio vectorial. Pero claro, x menos y es igual a y menos x y como la norma en el espacio hemos pedido que sea simétrica, pues esto es lo mismo que la distancia entre y y x. Así que, de acuerdo, la distancia así definida es simétrica que no es negativa es evidente, como la norma no es negativa, pues la distancia también sale semidefinida positiva. ¿Y la desigualdad triangular? ¿Es la distancia entre x y z menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z? Bien, en un espacio vectorial esto equivale a pedir que la norma de x menos z sea menor o igual que la norma de x menos y más la norma de y menos z. Vamos a observar que si no hubiera normas, Simplemente a base de vectores, x menos z sería igual a x menos y más y menos z. Eso es claro, porque las y se cancelan en el paréntesis primero y el paréntesis segundo del lado derecho. Uno va con signo menos, una de las y va con signo menos, la otra va con signo más. O sea que esto es cierto. Pues al primer vector lo llamamos a, el que está en el lado izquierdo, x menos z. Al segundo, x menos y, lo llamamos b, a y menos z lo llamamos c. Y entonces tenemos que a es igual a b más c. Pero si tomo la norma, norma de a, que es lo mismo que la norma de b más c, esto tiene que satisfacer la desigualdad triangular, porque son tres vectores que forman un triángulo. Entonces la norma de b más c tiene que ser menor o igual que la norma de b más la norma de c. Eso es cierto porque es un axioma de la norma. Es la desigualdad triangular para la propia norma. Vuelvo a sustituir a, b y c en términos de los vectores x, y y z y recupero la igualdad anterior, de acuerdo, de la que deduzco que la desigualdad triangular en la norma implica la desigualdad triangular en la distancia. Así que si la desigualdad triangular de la norma se cumple, la desigualdad triangular de la distancia también. De manera que todo espacio vectorial normado se puede tomar como un espacio métrico. Solo tengo que saber definir una norma. Así pues, los tipos de espacios que llevamos hasta ahora se pueden mostrar en un diagrama de Venn. La caja mayor que los contiene a todos es simplemente un espacio de puntos. No voy a especificar mucho más, no queremos hablar de topología. Eso lo dejamos para el curso de análisis, de cálculo. Estos son los conjuntos en los que cada elemento es un punto. Dentro de ellos tenemos este otro conjunto, que son los espacios métricos. Estos son los espacios equipados con una distancia, así que aquí tenemos los puntos, pero también sabemos definir una distancia entre ellos. Luego tenemos este otro espacio, que es un espacio vectorial. De estos son de los que trata el álgebra lineal. Aquí, además de tener los puntos, que van a ser simplemente las cabezas de los vectores, tenemos las operaciones suma de vectores y multiplicación de vector por escalar. Son los espacios de los que hemos estado hablando desde el segundo capítulo. Bueno, pues la intersección de estas dos cajas, es decir, los que son espacios vectoriales, espacios lineales, a la vez que espacios métricos, son los espacios vectoriales normados, donde podemos definir una norma para cada vector y por tanto podemos tomar la distancia entre pares de vectores. Esto es la situación ahora mismo. Quiero mostrar la utilidad del concepto de distancia en un espacio lineal de funciones. Supongamos que el intervalo AB es el intervalo 0,1 medio. Y estamos expandiendo la función 1 entre 1 menos x en serie de Taylor. Sabéis que tiene una serie de Taylor que converge en el intervalo semiabierto que va de 0 a 1. Así que entre 0 y 1 medio no hay ningún problema. Bueno, pues nos vamos a preguntar a qué distancia, que será la norma de f tilde, una función diferencia entre dos funciones, a qué distancia. Está cada aproximación de Taylor de la exacta y lo vamos a hacer hasta orden 2. El procedimiento va a ser tomar la función exacta, tomar su expansión en serie de Taylor, restarlas, a eso lo llamamos f tilde, tomamos la norma sub 1 que hemos definido antes, la integral del valor absoluto, y eso lo calculamos para cada una de las tres aproximaciones hasta orden 2. A ver si efectivamente nos estamos acercando a la función exacta. Así que tomamos el término de orden 0 en la expansión, que simplemente nos indica que en todo el intervalo f sub super 0 de x es 1. ¿Cuál es la distancia entre la función exacta y f super 0? Pues es la norma entre f y f sub super 0, que es lo mismo que la integral entre 0 y 1 medio del módulo de 1 entre 1 menos x menos 1. Bueno, 1 entre 1 menos x es positiva, es mayor o igual que 1, de hecho. Si a 1 entre 1 menos x, que es mayor o igual que 1, le resto 1, me queda un número positivo. Así que el valor absoluto me sobra. La integral la calculo de inmediato es menos el logaritmo de 1 menos x entre 0 y 1 medio, menos x entre 0 y 1 medio, que es lo mismo que el neperiano de 2 menos 1 medio. Aproximadamente 0.193, si no me he equivocado. Bueno, así que sé calcular la distancia entre dos funciones. Pero esto me sirve para ver la calidad de una aproximación. Sigo al siguiente orden, a primer orden. f1 de x, que sabéis que es 1 más x, y expando 1 entre 1 menos x en serie de Taylor. ¿A qué distancia está la función 1 más x de la función 1 entre 1 menos x en el intervalo 0, 1 medio? Bueno, pues calculo la distancia, que vuelve a ser la norma de f menos su aproximación f super 1, que es lo mismo que la integral entre 0 y 1 medio del valor absoluto de 1 entre 1 menos x menos 1 más x. De nuevo, esta diferencia es positiva, si os dais cuenta, las podría restar y obtener x cuadrado entre 1 menos x, reduciéndolas a común un denominador. Y eso es un número positivo. En este intervalo 0 a 1 medio. Así que el valor absoluto me sobra de nuevo, calculo la integral directamente, que vuelve a ser el neperiano de 2 menos x más x cuadrado medio se evaluado entre 0 y 1 medio, que es lo mismo que el neperiano de 2 menos 1 medio menos 1 octavo, o aproximadamente 0,068 que es más pequeña que antes, nos hemos acercado a la función. Como ahora tenemos el concepto de distancias, podemos hablar de acercarnos o alejarnos de una función. Bueno, pues a segundo orden vamos a proceder igual. Tomamos 1 más x más x cuadrado, escribimos la distancia entre f y f2 como la norma de f menos f2, sacamos el valor absoluto, la integral, calculamos la integral, y queda lo que ya teníamos. De de 2 menos 1 medio menos 1 octavo menos el término nuevo que viene del x cuadrado, que resulta ser menos x cubo tercios de 0 a 1 medio, evaluado entre 0 y 1 medio. Y eso es 1 entre 24. Así que queda 0.026. Vemos cómo las sucesivas aproximaciones se van acercando a la función exacta en el sentido de esta métrica. Bueno, es evidente que esta aproximación, esta norma, esta métrica. Es de utilidad en el cálculo numérico. Representamos una función de forma aproximada como sea, mediante una tabla de números. Vamos calculando esa tabla de números, de manera que mejoremos la aproximación cada vez y dejamos de iterar el programa cuando se alcance la distancia deseada. Por ejemplo, escribimos un cierto épsilon, una variable que sea la tolerancia, e iteramos, nos metemos en un bucle, mientras la distancia sea mayor que épsilon. Vamos calculando la siguiente aproximación, volvemos a calcular la distancia, la comparamos con epsilon. Cuando la distancia sea más pequeña que epsilon, salimos del bucle. Ya hemos alcanzado la aproximación necesaria de la función, que tenemos salvada típicamente en una tabla de números, en un array. Bueno, ¿de dónde sacamos esta función norma sobre el espacio vectorial? Pues la más natural, como vamos a ver, es generalizando la fórmula Euclidea. La norma Euclidea es la raíz de la suma de las coordenadas cartesianas al cuadrado. Y claro, eso es el producto de Euclideo del vector v consigo mismo. Esta norma Euclidea de v es igual a la raíz de v producto escalar por v, donde el producto escalar que conocéis elemental es u por v igual 1v1 más u2v2 hasta un nvn. Vamos multiplicando las componentes cartesianas y las vamos sumando desde 1 hasta n en el espacio que estemos. Entonces lo primero que vamos a hacer en el siguiente vídeo es abstraer esta noción de producto escalar en RN a cualquier espacio lineal. De momento lo dejamos aquí.